9, 11 años que hay aquí. La sembraron así, de noche azul, y me quedé sin tierra. Pero siempre con el suelo desnudo, miren, siempre el suelo desnudo. La degradación de los suelos es un problema internacional. Ven diferentes tipos de aves volando aquí, esas no existían. Yo diría el 100% casi de las tierras utilizadas por el hombre demuestran alguna señal de degradación. Bueno, aquí cuando se empezó esto, eso de ahí para allá atrás, eso era una manigua que no se podía entrar, ni los gatos entraban. Al jubilarme decidí hacer la finca esta en que nos encontramos, que era un área de marabú completamente. Empezamos la familia y yo, la mujer, los hijos y muchos y unos amigos que llegaron a ayudarme al principio, y después todo el mundo dijo que estaba loco y más nadie vino. La tierra no te daban nada, ni alambre. Los 5 grandes problemas ambientales globales identificados, para los cuales se han creado convenciones internacionales, son la de ozono, biodiversidad, la de la contaminación, desertificación y cambio climático. Yo tuve esta tierra en el 95, cuyos resultados me eran muy... eran pequeños y el suelo se me estaba volviendo arena. La desertificación es uno de esos grandes problemas ambientales globales, porque trata de la pérdida de la productividad biológica y económica de los ecosistemas, donde se desarrolla entre el 70 y el 80% de la población en el mundo. A escala mundial se plantea que se pierde más de 10 millones de hectáreas de suelo fértil anuales. El 75% de los suelos de esta subregión están afectados de forma severa por la degradación. Nuestro país tiene un alto potencial de erosión natural. Es un país que es largo, estrecho, con 2 vertientes bien definidas, prácticamente 50% montañoso, un clima que favorece esta situación, los eventos extremos que ocurren, las altas concentraciones de precipitación. Cuando un suelo en estas tierras las trabajamos una gran parte del año en forma desnuda, para la misma preparación de los suelos para los cultivos que se van a sembrar, y caen 4 o 5 aguaceros de alta intensidad, ya eso empieza a producir un efecto sobre la erosión hídrica de esos suelos en primer lugar y sobre la compactación de la primera capa superficial del suelo. Este sistema de cultivo del tabaco, como pueden ver, miren, aquí ha habido un proceso de preparación. El productor le dio alrededor de 10 labores para llegar a este, llegar a esta planta de tabaco. Siempre el suelo desnudo y moviendo el suelo, degradando el suelo. Entre aporque, cultivadora, siempre moviendo el suelo. Esta ha sido una tierra que ha pasado de generación en generación en la familia. Tiene más de 60 años de explotación. Cuando yo quité la caña aquí, aquí se quedó la tierra, erosionada. Hay muchos tipos de degradación. Esta finca se llama Cacajales, los suelos es de cascajo, bastante erosionable, bastante, que se erosiona muy fácil. Está identificado como el primer problema ambiental nacional. Se caracteriza su degradación en primer lugar por la erosión, por salinidad, por la compactación, por problemas de drenaje. Drenajes naturales que han sido también alterados en estos tipos de ecosistemas. Por otros problemas como pedregosidad, como baja capacidad de producción. El territorio de cosecha es limitado y eso hay que conservarlo. Afectado por algún grado de erosión, tenemos más del 75% de los suelos agrícolas del país, lo que evidentemente impacta sobre los potenciales productivos de los suelos.
Erróneamente se piensa por parte de la sociedad de que Cuba, como que es un país eminentemente agrícola, es un país de suelos de alta fertilidad. Eso es un error. Desde el mismo momento de la colonización, donde el país estaba arborizado en casi todo el territorio nacional, empieza primero por deforestarse grandes áreas para utilizarlas en la construcción de barcos, etc. Ese es el primer impacto antrópico en el territorio nacional. Los primeros cultivadores de Cuba no movían el perfil del suelo, no usaban la maquinaria y lo hacían con coa y ponían la semilla, y ahí no había ni erosión ni compactación. Cuando entran los colonizadores europeos, traen también sus modos de producción en estos ecosistemas que eran diferentes a lo que existía en estas tierras. Nosotros heredamos las tecnologías de preparación de suelo de Europa. Con la introducción de la industria azucarera se desmontan grandes áreas, se cambia de una vegetación arbórea a una vegetación de menor talla, las tierras empiezan a estar con menos capacidad de diversidad biológica en cada uno de estos entornos. Parte del año esas tierras y esos suelos quedaban desnudos. Empecé sin saber. Fui haciendo cosas a lo bruto, a lo loco primero. Después entonces tuve la facilidad de que llevó la gente suelo y me fue ayudando. Hay que hacer tranque aquí, hay que hacer allá, hay que hacer. Ellos se fajaron, no, eso no, mira, eso está mal hecho, eso no sirve. Y ahí, poco a poco, eliminamos el marabú, sembramos el café, le pusimos la sombra de plátano como sombra temporal. También buscando el llamado policultivo, buscar algún financiamiento, ¿no? Que el plátano, además de dar la sombra, da también alguna producción. Intercalamos otros cultivos también, porque el que pasa, el café es robusta a los 4 años que viene a dar producción. El año 1928, investigadores norteamericanos estudiaron los suelos en Cuba y pudieron definir algunas características. Y ya desde esa época, bueno, se definían suelos en bajos niveles de fertilidad, suelos con niveles de erosión desde esos años ya. A medida que avanzaron los años, ya entrando directamente en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Revolución Verde y la Revolución Tecnológica, el desarrollo de las grandes maquinarias, los tractores y todo un grupo de tecnología, estos procesos de degradación de estos suelos, ahora específicamente, fueron intensificándose con el tiempo. Ya eran maquinarias pesadas y los problemas de compactación se aceleraron. La compactación es un problema muy grave. Estamos hablando de 1,9 millones de hectáreas que se encuentran afectadas por la compactación, pero tiene una causa por mal manejo. El uso indiscriminado de la maquinaria e implementos ha provocado altos niveles de compactación en los suelos más fértiles nuestros. Estamos hablando del sur de Artemisa y Mayabeque, Matanza y Ciego de Ávila, los cuales limitan fuertemente los rendimientos. Pero no tanto del uso de la maquinaria, sino de implementos que hemos usado de manera indiscriminada. Usamos mucho la grada. La grada produce un piso de arado muy fuerte, el cual hay que estar mejorando prácticamente cada 2-3 años. Esto lleva acciones muy costosas de mejoramiento, porque hay que subsolar, hay que usar maquinaria de alto potencial consumidora de energía. Eso lo estamos ahora modelándolo para ir cambiando las tecnologías de preparación de suelo que nos permitan poder disminuir los efectos estos de la compactación en los suelos, que el productor no aprecia ese factor limitante como la erosión, porque necesita un equipo especializado para medirlo, hay que estudiar a qué profundidad apareció. Es un aspecto que daña los rendimientos y que es muy difícil diagnosticar. Se empezó a utilizar masivamente el regadío en muchas partes de estos territorios. Estos suelos que tenían un pH originalmente ligeramente ácido, el pH expresa la acidez que tiene ese suelo.
Actualmente, un elevado por ciento de ellos tienen un pH por encima de 7 y muchos están ya en la alcalinidad. Un suelo cuando está por encima de 7.5 de pH, o sea, de acidez, ya empieza a afectar los rendimientos. La primera fuente que empezamos a utilizar, porque tenemos grandes acuíferos subterráneos, contienen agua de alta mineralización. La Habana, Matanzas se caracterizan por tener aguas duras, aguas con elevados contenidos de calcio y magnesio. Y empezamos a alterar el régimen hidroquímico de esos suelos. El último mapa que hicimos de salinización de los suelos en Cuba expresó alrededor de 1 millón de hectáreas que se encuentran en algún nivel de salinización. Esto aquí es una muestra del uso excesivo del agua con alto contenido de cloro. En un campo de frijol donde se nota la madurez precipitada de las plantas, la aparición de enfermedades fungosas, y realmente se muestra que el bajo rendimiento que va a tener el campo debido a la acción de riego y a la alta salinidad del suelo. Cuando usted riega con estas aguas y no tiene en cuenta el drenaje de forma adecuada, lo que está es produciendo lentamente un encalado de los suelos. A partir de que el periodo especial limitó poder dar el mantenimiento que llevan los drenajes en las zonas arroceras del sur del país, bueno, eso se convirtió en un problema para la salinización. Hoy, entre los programas de inversiones que tiene el desarrollo del arroz en Cuba, están concebidos los mantenimientos para darle de nuevo el valor de uso a esos drenajes. Empieza una degradación de tipo hidroquímica en estos suelos, de cambios en su estructura, aceleran los procesos de compactación también, de degradación de su estructura, de pérdida del contenido de materia orgánica y con ello de la diversidad biológica de la masa edáfica. Nosotros tenemos lugares en el país que tienen ya una alta concentración de sales. Prácticamente ha habido que abandonar la agricultura en esas áreas. No porque no es posible, puede ser posible, pero el costo social ya es tan alto que evidentemente lo que tenemos que recomendar es cambio de uso, porque prácticamente la sociedad no se puede dar el lujo de poder financiar los altos costos que lleva desalinizar un suelo. Siempre aquí, en materia de suelo, lo mejor es prevenir. Nos encontramos en la finca Santa Ana, al sur de Huira Melena. Son suelos un poco, tienen un nivel de sal. El agua es un poco salada, es un poco fuerte el agua. En los suelos rojos, suelos más fértiles del país, del sur de Artemisa y Mayabeque, de Matanza y de Villa Clara, se nos está presentando una salinización producto de la acumulación excesiva de calcio a niveles que afectan los rendimientos. Valle del Cauto es un área, el Valle de Guantánamo son áreas que tienen suelos altamente productivos y que ha habido una alta concentración de sales. Áreas que estamos monitoreando y aplicando algunas técnicas que permitan buscar una explotación de esos suelos, que no solo va al manejo del suelo, sino al manejo de las variedades y poder buscarle un valor de uso a esas áreas. Aquí habían suelos muy, muy mal drenados y entonces se han mejorado alrededor de 3.500 metros de drenaje en lo que es el polígono completo. Con medidas concretas de drenaje para poder disminuir entonces el efecto de o la contaminación por sales de los suelos. De tal manera que son áreas que se han favorecido y hoy han aumentado su rendimiento fundamentalmente en el tomate, en la guayaba y en otro cultivo. En la llanura sur de Pinar del Río, en la llanura sur de Santi Espíritu, que ya hay una alta concentración de sales que, bueno, lo que estamos hoy entonces es reforestando, tratando de proteger la faja costera, que ha sido una de las causas también en su momento, que ha, digamos, potenciado la intrusión salina. Cuando un suelo se saliniza, casi siempre lo que se hace es que se le cambie de uso. Se dedica a forestales o se dedica a otra cosa, perdiendo entonces tierra con potencial para producir alimentos para el balance de un país, un balance de una región. Sumado al cambio climático han aparecido nuevos problemas en la calidad de los suelos, la densidad aparente de los suelos ha cambiado, el agua, la calidad del agua es otra. La prioridad con el enfrentamiento a la salinidad está en evitar que nos suba ese 1 millón de hectáreas que está afectado, porque tenemos 1 millón más, hasta 2 millones que es potencialmente salino. Que en un momento determinado, a partir de los cambios climáticos, a partir de la modelación que hemos hecho hasta el 2050, pudiera llegar entonces la salinidad a esas áreas.
existen muchos factores limitantes de la productividad del suelo. Y estos factores limitantes son los que le dan su característica de suelo degradado. Esto empieza a suplirse con agroquímico. El agroquímico hasta un cierto punto logra un equilibrio, pero pasado determinado momento empieza a funcionar como un agrotóxico. Cuba ha pasado de un sistema casi abusivo de un modelo de la Revolución Verde cuando estaba con el apoyo de la Unión Soviética. Han producido a base de muchos fertilizantes, de muchos químicos, de mucha mecanización. Han alcanzado algo de producción, pero a un costo irracional. Sobre los años 80 llegamos a estar importando y aplicando cerca de 1 millón de toneladas de fertilizantes anuales, fertilizantes químicos. No les puedo dar el dato de los plaguicidas, pero también fueron elevados. No estábamos tampoco muy por encima de lo que en esa época aplicó el mundo, ¿no? Los excesos de fertilizantes, sobre todo nitrogenados, provocaron la mineralización de la materia orgánica de los suelos. El arroz estábamos echando una cantidad excesiva de potasio, de fósforo, donde se aplicaban 200 toneladas por caballería de cloruro de potasio. Pero eso se bajó a niveles ahora de lo que realmente necesita el cultivo. Con la visión que siempre ha tenido nuestro comandante jefe, desde esa época cuando nos sobraba fertilizante, él insistía mucho en desarrollar fertilizaciones alternativas. Y ya tan en edad temprana como el año 1963, él hablaba del uso de microorganismos para la fertilización, el uso de las materias orgánicas, el uso del humo de lombriz para la fertilización, cuando nosotros teníamos los puertos llenos de fertilizantes y los almacenes llenos de fertilizantes. No puede ser la fertilización química la opción, pero tampoco la biológica solo. Señores, no podemos renunciar al empleo de los llamados fertilizantes químicos. Correctamente debemos llamarlos fertilizantes minerales. De lo que se trata es de trabajar de forma racional todas estas fuentes. Ni con químicos logramos en esta finca. Cuando nosotros vinimos para aquí, no funcionaban los químicos ni tan siquiera en los chopos, en la malanga. Y de esta manera pues nos está funcionando, bárbaro. Es para una cierta cantidad, pero nos funciona de lo más bien. Y esto es un fertilizante que estaba en la finca. Recoger el estiércol es de toda forma que tiene vacas y casas de vaquería. De toda forma ese estiércol hay que recogerlo. Pues le inicias el ciclo, lo llevas al digestor y creas toda una circulación que nos ha vuelto a nosotros la fuente del optimismo, de una vida en el campo próspera, una vida en el campo muy libre y de mucha independencia. Contamos con el fertilizante, contamos con la energía, contamos con el agua. Para nosotros el concepto de fertilización integrada, del uso de químicos y biológicos y orgánicos, es la que estamos manejando en la actualidad. Nosotros aquí la realizamos compost con todos los restos de cosecha. Tenemos un centro de lombricultura. Hay que velar que el nutriente que se exporte, que salga del campo en la cosecha, ya sea los frutos, el tomate, etcétera, sea menor que el que se aportó. Porque de lo contrario, ¿quién pone la diferencia de nutrientes? El suelo. Y estamos expoliando el suelo. La filosofía que uno puede tener en el campo es, si tú cortas esa mata de plata, tú la pones ahí como un conservador de suelo, para que no haya arrastradero en eso. Y al mismo tiempo adentro, tú le vas sembrando café, para que me siga conservando el suelo, como esto es una tierra, que baña para abajo, todo el desecho que tú tengas aquí, se lo pongas a la plantación y ayuda más a la tierra. El país no cuenta con las suficientes fuentes de abono orgánico. Cuba cuenta con una riqueza, quiero ser chauvinista, pero quizás no haya país en el mundo que tenga la cantidad de biofertilizantes en producción para su comercialización. Pero ojo, no le podemos exigir más a los biofertilizantes que los que ellos pueden aportar. La vía tiene que estar
en relación a la nutrición, en el llamado manejo integrado de la nutrición, en el cual los abonos orgánicos son importantes, los abonos verdes son importantes, pero mire, es importante que los residuos de cosecha, evitar que salgan del campo, que los residuos de cosecha se reciclen, se reincorporen, porque en esos residuos hay nutrientes que vuelven al campo. Y así todos estos fenómenos están interrelacionados unos con otros. Las aguas, los bosques, la pérdida de la diversidad biológica, la degradación de los suelos y en general la degradación de las tierras. De tal forma que Cuba está apostando por el manejo sostenible de tierra. Yo veía que cada vez que llovía, el suelo se me iba escurriendo a través de ese hueco que ustedes ven por ahí. Me di a la tarea de sembrar estos árboles que ustedes están viendo aquí y se han convertido realmente en mis amigos y mis aliados. Ellos me han ayudado a detener la erosión del suelo. Los estudios de suelo nos dicen que la dinámica de formación de suelo en Cuba anda alrededor de 4 a 6 toneladas por hectárea anual, que siempre se está formando suelo. Bajo una lluvia de 500 milímetros en 24 horas, que puede ser factible en cualquier huracán, se pueden perder 100, 150 toneladas por hectárea. En 24 horas pudiéramos perder 10, 20, 30 veces la misma cantidad de suelo que necesitaría 15 años para formarse de manera natural. Bien, miren, esto es una cárcava, como ustedes ven, una cárcava que está bastante erosionada. Y nosotros nos dimos la tarea de irla recuperando, hicimos un tranque aquí para recuperar la cárcava. Todo el desperdicio que nos queda de la finca, las pencas de guano y eso, lo hemos ido comprando el suelo aquí. ¿Qué beneficio nos tiene esto? Bueno, que recuperamos el suelo. Ese suelo que se nos va de arriba, lo vamos recuperando aquí. Otro impacto que tiene esto, que este suelo no va a la presa. Hay nuevos árboles que he plantado porque si lo hubiera hecho hace 10 años, no habría donde plantarlo porque no había suelo, solamente era piedra. Más viejos decían que las piedras crecen y después yo me di cuenta que no, las piedras no crecen, sino que el suelo se va. Si usted no logra retener el suelo, ese suelo va a ser lavado, va a ir al mar, va con el tiempo a formar parte de nuevos bloques de roca, pero usted va a perder capacidad productiva y por lo tanto ese lugar va a terminar siendo un desierto. Ya desde el principio de la revolución, la dirección de la revolución se percató de la necesidad de enfrentar los problemas de degradación de suelo en Cuba. Y hay por ahí grandes monumentos, donde se decidieron en la época del 80 hacer las grandes terrazas en el país. Las más insignes son las de aquí, de las llamadas terrazas de Pinar del Río, donde de manera mecanizada, con grandes movimientos de tierra, se trataron de proteger la degradación desde todas esas áreas. Lo primero que hicimos aquí fue medir la pendiente del terreno, que está entre un 10 y un 33% allá en lo alto de la loma. Ya tiene una tierra de pendiente, que si la surcamos así, no vamos a tener conservación de suelo ninguno. Sembrando lo contrario a la pendiente, vamos conservando suelo. El suelo a partir de 4 grados de pendiente ya hay que hacer barreras, viva o muerte, en dependencia de la barrera que tú quieras hacer. Durante el periodo seco ejecutamos las barreras muertas, que estas barreras muertas deben hacerse lo mejor posible con recursos de endógenos de la finca, ¿no? Empezamos a sembrar la cobertura viva. Ya aquí podemos ver la cucaracha o sebrina péndula, que esta se plantó como banco de semilla hace unos meses. Es una planta que además de conservar el suelo, evita también la brotación de las plantas indeseables, ayuda a mantener la humedad del suelo, incorpora gran cantidad de materia orgánica al suelo y en ella viven y se protegen insectos beneficiosos que sirven de control a determinadas plagas del café, ¿no? Mira, esta fue una terracita que empecé a hacer yo al principio, que surtieron efecto, aguantaron la tierra, pero eran boberías que hacía. Después la gente del suelo me dijo que era una mierda lo que había hecho. Mira. La conservación de suelo y el mejoramiento de suelo, el Estado, el Ministerio de Agricultura tiene un fondo que beneficia al campesino en las medidas que haga. Mira qué muro más especial es ahora. Es una maravilla.
Apareció en el 2000 el Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelo, donde el país definió utilizar financiamiento para que los productores pudieran hacer medidas sobre la conservación y mejoramiento de suelo que perduraran en el tiempo. Barreras vivas, barreras muertas, cárcavas. Cuando caía agua se iba un gran por ciento del suelo. A raíz de que se establecieron las barreras estas, ya en la parte de arriba se puede ver cómo se va acumulando la tierra, que antes se perdía todo. Eso es una práctica mundial. Muchos gobiernos de países desarrollados deciden de su presupuesto grandes volúmenes de dinero para que se conserve el suelo. No ver la conservación del suelo solo como una medida que usted hace de contención o una medida de mejoramiento con un químico, sino si hay que plantar un árbol, hay que plantarlo. Si hay que hacer una acción de siembras de barrera viva, ¿con qué se siembra la barrera viva? ¿Es con un repelente de plaga? En lo alto de la loma se ve las barreras muertas. Ahí están combinadas con vetiver. Esa es una zona que va a ser reforestada y plantas de frutales, porque esa parte, por el nivel de pendiente que tiene, no se puede sembrar. Cuba tiene un gran mosaico de suelo que no es característica de los continentes, por lo tanto se complejiza el manejo de alta manera. Cada tipo de suelo tiene también sus propias condiciones y tienen que ser manejados de diferente manera. Usted puede encontrarse en una finca, en las condiciones del occidente del país, hasta tres y cuatro tipos de suelo que no se parecen uno al otro en su manejo, porque así es la genética de los suelos del país. Por eso cuando hablamos del manejo sostenible de las tierras, decimos que manejo no es más que hacer en el suelo aquello que se corresponda con su característica, con su capacidad. Usted ve esta planta, es la canavalia, que es una planta que le transmite al suelo el nitrógeno, nos permite a nosotros en los primeros años de vida de la planta darle sombra, los primeros seis meses. Después nosotros, ya cuando está así, la arrancamos y la convertimos en abono verde, se la incorporamos a la mata de café. Se encuentra en la llanura Habana, Matanza, en Ciego de Ávila, bueno, grandes extensiones de suelo que sí permiten un manejo bastante homogéneo. Pero ya cuando está en el oriente del país hay grandes cambios de suelo también. Y esto ha sido estudiado con mucho detalle por el Instituto de Suelo del Ministerio de la Agricultura, que durante años ha estudiado a profundidad cada uno de los tipos de suelo que tenemos en el país, su capacidad productiva. Y se decidió invertir en un mapa de suelo escala 1 en 25.000, que está considerado como uno de los 10 logros científicos más grandes de la historia de la Revolución. ¿Qué permitió ese mapa? Tener a una escala 25.000 toda la superficie del país levantados los suelos, clasificados y evaluado su potencial productivo. Y hoy constituye la base para todos los programas de desarrollo del país. Estamos hablando de dos o tres países en el mundo que tienen un mapa de suelo a esa escala del país. Ese manejo tiene que estar acorde con las condiciones, ya sean naturales o artificiales, de los suelos, pero también tiene que estar en correspondencia con las necesidades de las personas que viven en la localidad. Todo este trabajo que ustedes han podido presenciar lo iniciamos nosotros solos, porque no, la economía estaba en cero, no teníamos presupuesto para pagar obreros, y lo iniciamos mi esposo y nuestros hijos y yo. Mima, ¿quién pensó que íbamos a llegar donde no llegaba con esta finca? Hicimos el vivero, la gente nos decía que estábamos locos, que eso, ahí no íbamos a poder lograr nada en esa loma. Bueno, sin la esposa no hubiera llegado donde ha llegado, porque sin el esfuerzo de ella, lo mismo en atención que en trabajo también en la finca, creo que ha trabajado más que yo. Y yo estuve una vez 5 días solo, 6, porque tuve que salir por necesidad, y sé lo que es trabajar en la casa y atender una finca. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una mujer. Ya hemos llegado a la conclusión que no es detrás, es al lado. Es al lado, detrás no, al lado o delante, cacho. No es lo mismo enfrentar los problemas de degradación de suelo cuando la tenencia de la tierra estaba en grandes extensiones estatales, cuando hoy se encuentra, digamos,
entregada en usufructo en pequeñas parcelas, el enfrentamiento, la capacitación tiene que ser muy diferente a lo que hacíamos antes. Que en noviembre del año 2012 empezamos a trabajar las labores de conservación de suelo incorporado al polígono de aquí de la CCS, Braulio Coronú, que es a la que yo pertenezco, ¿no? Hay una iniciativa que se está desarrollando por este Instituto de Suelos que van a permitir concientizar más a los productores sobre la necesidad de proteger su suelo, de impedir la degradación. Son los denominados polígonos de suelos. Tenemos 35 socios, de ellos 11 son mujeres y 9 trabajadores que se vinculan a la cooperativa año tras año. Como polígono, nosotros hacemos todas las medidas de conservación de suelo. ¿Cuál es la idea entonces del polígono? Buscar un área que pudiéramos demostrar a productores, técnicos, directivos, decisores, de cómo se puede enfrentar los problemas de degradación de suelo integradamente. Y la primera tarea que nos propusimos fue hacer un levantamiento de los suelos. El cultivo fundamental, dentro de los cultivos varios que nos dedicamos, es a los frutales. Tenemos áreas también cubiertas de bosques naturales y hacemos un aprovechamiento de todas las áreas que tenemos y siempre teniendo en cuenta la conservación del suelo, los bosques, las aguas, que para eso estamos demostrando. Los polígonos se crean con el objetivo de crear medidas de conservación de suelo, manejo de agua y bosque para mitigar los efectos del cambio climático. Pero con un concepto para nuestra apreciación y para las condiciones de la tenencia de tierra en Cuba muy importante. Para ello tuvimos en cuenta la finca como la unidad básica de manejo. Fincas de productores que tengan sus iniciativas, como es lógico. Un polígono determinado está conformado por una serie de esas fincas. Con el objetivo de que los campesinos se sensibilicen con eso, con esta tarea. Tenemos más de 1 millón de hectáreas en manos de nuevos tenientes de tierra. Para nosotros la finca se convirtió en el escenario de combate, en el escenario más importante. Por lo tanto, el finquero era el principal objetivo de nosotros. Esos polígonos pueden aportar mucho a esos productores. Muchos de ellos no saben de agricultura o tienen conocimientos quizás empíricos de algún tipo. Que vean la importancia que el suelo, las labores que había que haberle hecho no es para mañana, que era para ayer. Y por eso se diagnosticó finca a finca. Porque hace 200 años que le estamos haciendo trabajo, más manejo al suelo. Y sepan que esta es la razón nuestra, que sin suelo no tenemos nada. El campesino tiene que ver los resultados. Y se ha desarrollado, se está propuesto un set de indicadores. Donde trabajaron los especialistas de suelo, del agua, del bosque, lo de la sanidad vegetal. Indicadores físicos, químicos, biológicos, ambientales y hasta económicos. Que permite evaluar las ventajas que tiene el uso del manejo sostenible de tierra. Nosotros tenemos que lograr que la conservación del suelo se convierta en la guerra de todo el pueblo. Antonio Barzaga. Pero Antonio con su familia fueron los primeros que iniciaron, se mudaron para acá, permutaron la finca para acá y empezaron a trabajar aquí. Usted es capaz de que cada cual defienda su finquita y lo prepara, lo capacita. Entonces, eso se convertiría de abajo hacia arriba en el enfrentamiento integrado de estos asuntos que va a dar la sostenibilidad en el país. Este campito es de ella. Ella que lo atiende. Y atiendo la casa y en el tiempo que tengo vengo aquí y trabajo también en el campo. Todos los días nosotros le damos la vuelta al campito, todos los días el de ella, a ver, ella compite con él o con lo mío. Y ella todo lo que hace, la limpia, no deja que le saque hierbita, le limpia las hojas, los guineos, las plantaciones. Trabaja más que yo, ¿no? Y la hortaliza, y él tiene la hortaliza que atiende ella. Cuando la mujer trabaja y emera y tiene un campo como este, como lo tiene ella, yo tengo que tener mi bonito. La mujer de un campesino tiene que trabajar también en el campo y ayudar. Hay ejemplos en la historia humana que la degradación de los suelos no es algo que pasó recientemente, no es algo que es una consecuencia del cambio climático, sino es más bien una consecuencia de la intervención del humano en la agricultura. Teniendo en cuenta eso, hace años que estamos trabajando con cobertura vegetal.
entramos en un nuevo sistema de lo que es el cultivo del tabaco, la siembra del tabaco, que es el cultivo fundamental aquí de San Juan y Martínez. En general, la degradación comienza cuando el hombre mete el arado y vuelve la tierra, y en este proceso la tierra pierde materia orgánica. Nosotros nos estamos preparando a través del proyecto P15, donde su esencia es tratar la agricultura de conservación. La agricultura de conservación es un cambio completo del paradigma agrícola. Para nuestros productores, el suelo, cuando está bien preparado, es que está bien limpio, bien pulverizado. Era el que le pasaban, como dicen ellos, 15, 20 hierros, pases de laboreo, hasta convertirlo en un polvo fino. Y ese es el gran error que hemos estado cometiendo durante muchos años en el país. Mira, y te tira la tierra aquí. ¿Cómo está toda esa zona ahí? No, sé que sí. Yo sé lo que te digo. ¿Cómo está? Yo antes... Endurecida, mira, eso yo antes... Una vez entendiendo que el problema mayor de la agricultura convencional es la labranza del suelo, el disturbio de la estructura natural del suelo, buscamos una forma de producir sin labranza. La agricultura de conservación se define con tres principios. El primero es de no labrar el suelo, el mínimo disturbio del suelo. El segundo es la cobertura permanente del suelo, protegiendo la superficie del suelo con rastrojos, con plantas vivas, con cualquier tipo de cobertura orgánica. Y el tercero es una diversidad en nuestro sistema productivo. Esta diversidad puede ser una rotación de cultivos, puede ser una secuencia de cultivos, puede ser una asociación en cultivos perennes. La cobertura vegetal es fundamental porque está cubierto el suelo la mayoría del año y además reduce el impacto de la gota de lluvia y por lo tanto se minimiza lo que es la pérdida de suelo por la erosión. Según los estudios que hemos hecho, para estos tipos de suelos por lo general se acepta hasta 5 toneladas de suelos perdidos por año. Y aquí con este sistema nosotros hemos demostrado que se pierde menos de una tonelada de suelo por año. La agricultura de conservación es un concepto que fue desarrollado básicamente por campesinos que buscaron una forma de seguir cultivando sus tierras en situaciones de erosión extrema, y como solución encontraron esta técnica de hacer la agricultura sin labranza. Esto tiene tres factores fundamentales: un factor ambiental, económico y social. Importante es que en el tiempo, o en el espacio, o en los dos, tenemos una diversidad de especies. Y con esto estamos simulando un ecosistema natural, un ecosistema forestal. Siempre se habla de la importancia de secuestrar carbono mediante la reforestación, pero se habla poco del suelo. El suelo no está desnudo. Al no movilizar el suelo, hay una captura del carbono. El suelo puede ser un sumidero de carbono más importante que los bosques. Porque si nosotros logramos incrementar el contenido de materia orgánica de los suelos, que es equivalente a revertir el proceso de degradación, ¿de dónde se forma esa materia orgánica? Tiene que utilizar el CO2 del aire. Yo soy ingeniero agrícola, yo buscaba la perfección en la labranza. Me di cuenta que realmente no hay ningún objetivo para la labranza que vale la pena. Entonces, yo entiendo el proceso que es difícil para un agricultor que nunca ha visto esto, de aceptar que al no labrar el suelo, este suelo mismo se estructura en una forma natural. Estas son zonas ideales para el desarrollo de todos esos macroorganismos. Mira cómo hay ahí, cómo hay humedad y todo eso, mira, que ya están... Mira qué humedad hay aquí, mira qué estructura tiene esto, mira. ¿No ves que como son como granos? Yo he predicado la labranza y me he convertido en un enemigo de la labranza.
hartar la biomasa, hay un control biológico y disminuye el efecto de la plaga en el cultivo del tabaco. No obtener mayores rendimientos con más insumos, sino obtener mayores rendimientos con menos insumos. Por eso la agricultura de conservación es la base del concepto que la FAO promueve de ahorrar para crecer. Se ha demostrado que para preparar una hectárea de suelo para el tabaco se necesitan de 90 a 100 litros de combustible. Con este sistema no hay que hacer gasto de combustible. Se ahorra el 50% de mano de obra del productor. No hay que hacer los aportes que lleva el tabaco. Lo que pasa con los insumos es, por la erosión, por la degradación de suelos, se van, contaminan el medio ambiente, se pierde para fines productivos. Después del tabaco establecemos frijol. Sembramos también una gramínea que es maíz, después, sin mover el suelo. Y también sembramos conjuntamente la leguminosa, que es la que le va a dar el cobertor al suelo. Entre el maíz y el frijol de terciopelo hemos calculado que se aporta de 18 a 20 toneladas de biomasa seca. Por lo tanto, nosotros no tenemos que importar porque estamos produciendo en situ el abono orgánico mejorador del suelo. Esto es el efecto, la acción de las lombrices. O sea que la flora macrobiana aquí, aparte de la microbiana, es alta. Entonces cuando, buscando qué, este material orgánico que está siempre en descomposición. Es una agricultura que alcanza rendimientos hasta mayores de la agricultura convencional, pero con un costo muy inferior. Esta tierra que hace 3 años que la estoy cultivando, nunca ha pasado de las 8 toneladas y este año espero que pasen las 25 toneladas. Va a ser superior el rendimiento en 4 o 5 veces respecto a quizás una década atrás. Yo no tenía vivienda. La economía no me alcanzaba para la vivienda. Esto me dio 13 quintales de cada aportación, donde nunca lo había dado. Quedaron 205 mil pesos. Y 1.500 se usé. Invertí todo ese dinero en una vivienda. Una vivienda de mampostería, de placa. Y puse a mi familia a vivir ahí. Yo también he visto en mi experiencia campesinos que cambiaron, al más tardar después de 5 años tenían una casa mejor, tenían una moto o tenían más vacas que antes. Pueden dormir con más tranquilidad cuando les cae un aguacero, no tienen miedo que toda la semilla y el suelo se va al río. Ya se anda por casi 100 millones de hectáreas en el mundo en agricultura de conservación. La mayor compactación que vemos muchas veces no está en los suelos, la mayor compactación está en los cerebros. Pero en todos los países yo he visto que los campesinos, una vez que se interesaron, vieron la cosa, corrieron con esto. Y tenemos hasta países donde este tipo de agricultura ya es la norma. En el sur de Brasil hablamos de tasas de adopción de 80%, en buenas partes de Argentina es encima del 80%, en Paraguay alcanza casi el 100% de la agricultura comercial. Nosotros tenemos la percepción que la aplicación de las técnicas de agricultura de conservación como algo a lo que tendremos que ir de manera casi obligatoria para poder cerrar el ciclo de la erosión de los suelos. Para mí, en Cuba es una cosa casi de vida o muerte de adoptarlo. Diría eso es importante para todo el mundo, pero Cuba tiene una situación especial. No tiene la soberanía alimentaria. Es casi obligatorio de cambiar este paradigma. Hay que empezar por la capacitación y hay que ir cambiando la composición de la maquinaria que tenemos. De usar la agricultura de conservación tanto para revivir los suelos, porque es la única forma en el clima tropical de aumentar los niveles de materia orgánica, de revitalizar suelos, de reestructurar suelos. Debo decirle que ya hay ejemplos en Cuba, es decir, que no estamos partiendo de cero. El Instituto de Suelo dirigió un proyecto financiado por la FAO, donde se obtuvieron resultados de una gran importancia. Tiene una cierta inversión en maquinaria, pero de todos modos Cuba está actualmente invirtiendo en maquinaria nueva porque el parque de maquinaria es obsoleto. Por lo tanto, esta inversión podría darse directamente hacia la agricultura de conservación, ahorrando hasta el 50% de los costos de inversión.
el concepto de la agricultura de conservación va mucho más allá de la conservación de suelo. En muchos casos el terraceo no hace falta. Todas estas inversiones en obras físicas se puede ahorrar. Yo he visto agricultura de cultivos anuales en pendientes fuertes sin ninguna seña de erosión y sin ninguna necesidad de barreras o de terrazas. ¿Cómo se siente usted en Cuba? ¿Es un hombre feliz o se siente una especie de predicador sin seguidores? Bueno, en realidad yo tengo bastantes seguidores y yo creo que donde hablo nunca he sentido una resistencia, una falta de interés, más bien todas las instituciones agrícolas, científicas, creo que están de acuerdo con este concepto. Los campesinos a los cuales he hablado al inicio estaban sorprendidos, pero se interesaban. Nadie me ha dicho, ah, no, eso es locura, vete. En general me siento muy bien, pero me siento un poco frustrado al no poder avanzar este programa con más rapidez, con más energía en el país. Esto es quien va a salvar el planeta. Esta forma de producir la tierra es la que le va a dar comida a todos los habitantes del planeta. Desde hace 2 años la FAO, como organismo internacional del Sistema de Naciones Unidas, ha venido alertando sobre lo que significa el problema de la conservación de suelo para la seguridad alimentaria del mundo. En el año 2013 la FAO convocó a una iniciativa que ellos denominaron Alianza Mundial por el Suelo. Por los modestos aportes que ha hecho Cuba en el área, se le dio la posibilidad que fuera el centro para el lanzamiento de esta alianza en América Latina y Mesoamérica. Surgió de ahí lo que se denomina la Alianza Regional por el Suelo para Centroamérica, México y Caribe. Se eligió en esa reunión un comité directivo regional formado por 7 países de la región, encabezado por Cuba. Estamos en un momento que es muy bueno porque la Asamblea de Naciones Unidas, a propuesta de la FAO, decidió nombrar Día Mundial del Suelo el 5 de diciembre y todos estamos elaborando un programa dirigido a llamar la atención más a la población de la necesidad que tenemos de evitar que nuestro suelo siga degradando. ANAP tiene su programa de capacitación, la ACTAF tiene su programa de capacitación. La Sociedad Cubana del Suelo trata de promover también este manejo sostenible del suelo a través del Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación del Suelo, pero en Cuba hay otros programas. Está el programa contra la desertificación y la sequía, que comenzó por el SIDMA. Está el Plan Turquino. Y hay una serie de programas que el país ha destinado a tratar de detener y revertir este proceso de degradación de los suelos. Y hay resultados, a pesar de que comenzamos hace unos pocos años. Por ejemplo, el costo por peso le puede disminuir en 15, 16 centavos, pero no solamente eso. Ha habido un incremento en la diversidad biológica de estos ecosistemas, del nivel de vida de las personas que viven en esos territorios por el ingreso sostenido que han ido creciendo año por año. Y ahí tengo una producción bastante elevada. Así yo produje aquí 2 toneladas de frijol de Canavalia. Satisfecho del trabajo porque los rendimientos ahora se esperan que sean superiores. También tengo otras producciones como ñame, yuca y demás. La familia está contenta con el trabajo que se está realizando. Estaba trabajando a lo bruto, a lo loco, a la idea que tenía yo. Ya no es así, ya se está viendo el trabajo. Se habla mucho del mundo mejor, pero sin tener idea, no va a haber mundo mejor nunca. Los compañeros de suelo, los compañeros del órgano de montaña, se han cogido la tarea como si fuera de ellos también. Y ya le digo, la tierra la debe tener quien produzca. Yo voy a lograr que aquí la hierba en la seca se mantenga, porque voy a hacer bosque yo. El futuro de la finca es tener 150 cabras y que den más o menos de 70, 80 litros o 100 litros de leche. El manejo sostenible de tierra nos da la posibilidad
de tener mejores condiciones de vida para los campesinos. Mejor hábitat para los animales, para la fauna silvestre, porque mira cómo tenemos aquí. Tú nunca te cansas de mejorar la tierra, porque ese es el único futuro que tiene el humano, es la tierra, no hay otro futuro.